días, amigos. Buenos días. Pásale, compa, pásale. Al parecer, no sé qué hubo aquí en la salida de Meoqui, Chihuahua, rumbo a Chihuahua. Ahorita vamos a los 20 de Mexicali. Buenos días a todos. Dios me los bendiga y esperemos que todo nos salga de maravilla. Bueno, pues déjenles cuento algo rapidito. Yo les había dicho que había cargado un viaje de Tijuana a Cuauhtémoc. La del tráfico me había dicho que el sueldo iba a ser de 2,700. Yo me sentí mal porque dije yo, chale, pues qué onda, ¿no? Muy barato para alquilarnos tan poquito. Y resulta que cuando hago cuentas, pues estuvo bien pagado. 3,200 el viaje, estuvo bien. ¿Cómo la ven? Entonces, sí estuvo bien la paga. Vamos a ver qué es lo que ocasionó este embotellamiento. Bueno, se fue un carro para abajo, porque ahí se ve el derrape. Bomberos. Árboles. ¿Va? Está cortando árboles. No hay ningún accidente. Ah, sí. Ahí está. Ahí está el accidente. No se puede saber cómo estuvo el accidente. Siempre va a ser otra. Pero lo bueno que fueron 20 minutos. Ah, pues sí, les decía, venía bien agüitado porque me habían dicho que el sueldo era de 2,700 pesos de Tijuana a Cuauhtémoc. Y yo, ¿cómo? No puede ser, pesado y todo. Y aparte de eso, pues me quedé sin dice. A esta chucupeta no le marca, no le funciona el marcador de diésel. Pero ya más o menos le tanteo cuántos llevo y todo. Entonces, como era el primer viaje a Cuauhtémoc, y de Cuauhtémoc a Chihuahua, donde faltaron 40 litros para poder haber llegado bien al patio. Fueron al rescate inmediatamente, me llevaron 60 litros. Y ahí está. Entonces que para la próxima vez que cargue, debo que me dieron 500 litros, pero tengo que ser 560 para poder llegar bien. ¿Cómo la ven, chicos?
cambiamos de noche, cuídense mucho y Dios me los bendiga. Ochito nomás. Cuídense.